Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 30 de abril de 2023. Tema: El castigo eterno. Texto de oro: Salmos. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Lectura alternada, Salmos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces, Enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Lección sermón leeré de la Biblia. Salmos. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre, guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Juan Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Hebreos No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Segunda de Pedro. El Señor no retarda su promesa, según algunos, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Romanos Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por Él, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis porque el fin de ellas es muerte mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las escrituras, por Mary Becker Eddy. El mejor sermón que jamás se haya predicado es la verdad practicada y demostrada en la destrucción del pecado, la enfermedad y la muerte. No podemos edificar con seguridad sobre cimientos falsos. La verdad hace una nueva criatura en quien las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Las pasiones, el egoísmo, los falsos apetitos, el odio, el temor, toda sensualidad se someten a la espiritualidad y la superabundancia del ser está del lado de Dios el bien. La manera de extraer el error de la mente mortal es verter en ella la verdad mediante inundaciones de amor. La perfección cristiana no se logra sobre ninguna otra base. Injertar lo santo en lo profano, suponer que el pecado puede perdonarse sin que se abandone, es tan insensato como colar mosquitos y tragar camellos. La unidad científica que existe entre Dios y el hombre tiene que forjarse llevándola a la práctica en la vida. Y la voluntad de Dios tiene que hacerse universalmente. Reconocemos el perdón del pecado por Dios en la destrucción del pecado y en la comprensión espiritual que echa fuera al mal como irreal. Pero la creencia en el pecado es castigada mientras dure la creencia. Dios es tan incapaz de producir el pecado, la enfermedad y la muerte como lo es de experimentar esos errores. ¿Cómo es posible, entonces, que haya creado al hombre para que estuviera sujeto a ese trío de errores al hombre que es hecho a semejanza divina? crea Dios de sí mismo, del espíritu, a un hombre material? ¿Procede el mal del bien? ¿Defrauda el amor divino a la humanidad, creando al hombre con inclinación al pecado y castigándole luego por ello? En justicia común, debemos admitir que Dios no castigará al hombre por hacer lo que Él le creó capaz de hacer y que sabía de antemano que el hombre haría. Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. El error se excluye de la armonía. El pecado es su propio castigo. La creencia de pecado, la cual se ha hecho terrible en fuerza e influencia, es al comienzo un error inconsciente, un pensamiento en embrión sin motivo, pero después gobierna al tal llamado hombre. Pasiones, apetitos depravados, improvidad, envidia, odio y venganza maduran y se vuelven acciones sólo para pasar de la vergüenza y la angustia. A su castigo final. El remordimiento por haber obrado mal no es sino un paso hacia la enmienda y el más fácil de todos. El próximo y gran paso que exige la sabiduría es la prueba de nuestra sinceridad, a saber, la reforma. Con ese fin se nos pone bajo el peso de las circunstancias. La tentación nos incita a repetir la falta y el pesar viene como resultado de lo que hemos hecho. Así será siempre hasta que aprendamos que no hay descuento en la ley de la justicia y que tenemos que pagar hasta el último cuadrante. Con la medida que medís, os volverán a medir, y estará llena y rebosando. Santos y pecadores reciben su plena retribución, pero no siempre en este mundo. Los seguidores de Cristo bebieron de su copa. La ingratitud y persecución la llenaron hasta el borde. Empero Dios derrama las riquezas de su amor en el entendimiento y los afectos, dándonos fuerzas según nuestros días. Los pecadores florecen como laurel verde, pero mirando más lejos, el salmista pudo ver su fin, la destrucción del pecado por medio del sufrimiento. Si vivimos en desobediencia a Él, no debiéramos sentir seguridad aunque Dios sea bueno. Es preferible el sufrimiento que despierta a la mente mortal de su sueño carnal que los falsos placeres que tienden a perpetuar ese sueño. Solo el pecado trae muerte porque el pecado es el único elemento de destrucción. ¿Pedís a la sabiduría que sea misericordiosa y que no castigue el pecado? Entonces pedís mal. Sin el castigo, el pecado se multiplicaría. La oración de Jesús, perdónanos nuestras deudas, especificó también las condiciones del perdón, cuando perdonó a la mujer adúltera, le dijo Vete y no peques más. El designio del amor es reformar al pecador. Si el castigo del pecador aquí en la tierra no ha sido suficiente para reformarle, el cielo del hombre bueno sería un infierno para el pecador quienes no conocen por experiencia la pureza y el afecto nunca podrán hallar felicidad en la bendita compañía de la verdad y el amor simplemente por la traslación a otra esfera. La ciencia divina revela la necesidad de sufrimiento suficiente ya sea antes o después de la muerte para extinguir el amor al pecado. Condonar la pena correspondiente al pecado es como si la verdad estuviera perdonando al error. Escapar del castigo no está de acuerdo con el gobierno de Dios, puesto que la justicia es la sierva de la misericordia. El amor divino Corrige y gobierna al hombre. Los hombres pueden perdonar, pero sólo ese principio divino reforma al pecador. La humanidad sale lentamente del sentido pecaminoso hacia la comprensión espiritual. La renuencia a aprender todas las cosas correctamente ata con cadenas a la cristiandad. El amor señalará finalmente la hora de la armonía y entonces vendrá la espiritualización, porque el amor es espíritu. El camino por el cual se aprende a conocer la inmortalidad y la vida no es eclesiástico sino cristiano, no es humano sino divino. No es físico sino metafísico, no es material sino científicamente espiritual. La filosofía, la ética y la superstición humanas no ofrecen principio divino demostrable por el cual los mortales puedan escapar del pecado. Sin embargo, escapar del pecado es lo que la Biblia exige: ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, dice el apóstol, y enseguida añade, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses doce y 13. La verdad ha provisto la llave del reino y con esa llave la ciencia cristiana ha abierto la puerta de la comprensión humana. Las corrientes serenas y vigorosas de verdadera espiritualidad que se manifiestan en salud, pureza e inmolación propia tienen que profundizar la experiencia humana hasta que se reconozca que las creencias de la existencia material son una evidente imposición, y el pecado, la enfermedad y la muerte den lugar eterno a la demostración científica del Espíritu Divino y al hombre de Dios, espiritual y perfecto. Los deberes diarios por Mary Becker Eddy Oración Diaria. Será deber de cada miembro de la Iglesia orar diariamente. Venga a tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí, y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano. Refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta Iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva, y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos, Ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 30, y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos, que la mala práctica.